Hola, hola a todos. Un saludo pajarero. Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas Pajareras. Hoy la charla número 100. Y como todos los miércoles, saludándolos desde el municipio de Chinchiná, en el departamento de Caldas, de Colombia, arroba Nikki Carrera Levy. Hola, buenas Un noches. saludo pajarero para todos, bienvenidos a la charla número 100, ya 100 veces aquí sentados, escuchando quién está detrás de las aves, escuchando historias, aprendiendo, dando a conocer los personajes que la vida les ha transformado las aves y que las aves pues a la final son las protagonistas y finalmente nos unen. Y como siempre, muy bien acompañados, arroba Maurosa. Bueno, ahorita estamos transmitiendo a través del canal de YouTube para que le den ahí a la campanita, para que sigan el canal de Unidos por las Aves, arroba Unidos por las Aves también. Nos pueden seguir a través de todas las redes sociales. Recordarles que también Unidos por las Aves es nuestro podcast en donde estamos contando ese viaje maravilloso que hicimos el año 2021 recorriendo los 32 departamentos de Colombia. Hay 12 capítulos disponibles, pueden entrar a Spotify, pueden entrar a www.unidosporlasaves.com y ahí van a estar los 12 capítulos disponibles. Ya pronto estaremos lanzando el departamento de Antioquia, estamos terminando de, está Nicky terminando de escribir y pronto estaremos en producción y estaremos al aire. Y también pues recuerden que Charlas Pajareras está disponible en las plataformas de podcast en Spotify y está disponible también en www. Unidos por las Aves y ahí pueden entrar a Charlas Pajareras, ahí están todas las 100 charlas disponibles para que se parchen y escuchen todas estas charlas. Bueno, Guardián de las Aves. Para nosotros es un placer poderles contar que en la versión 2022-2023, 107 niños de 30 departamentos de Colombia mandaron sus videos contándonos una solución sobre la problemática que tenemos en Colombia, en el mundo, en Latinoamérica. Esto no es una sola problemática en Colombia, pero pues tenemos que abordarla desde la raíz y es la problemática de las aves silvestres en jaula y también del tráfico ilegal de aves. Enviaron 107 videos, 107 niños, de los cuales nuestro jurado calificó y eligió ya 10 niños. Ya tenemos los 10 ganadores, gracias a Hugo Herrera, el presidente de la Sociedad Ornitológica de Córdoba. Y esta premiación, precisamente, la vamos a hacer en el marco de la Colombia Bird Fair. Chicos, el jueves de mañana, en 8 días, jueves, febrero 16. Este es un evento de entrada libre para los que quieran que estén en Cali y se peguen la rodadita. Es un evento de 9 de la mañana a 12 del día. La premiación de Guardián de las Aves va a ser entre 10 y 11 de la mañana para que también los que no puedan sepan que se pueden conectar a través del Facebook de Guardián de las Aves y ver esta transmisión en vivo y en directo. Hoy estábamos revisando la presentación que estamos haciendo para esta charla y vimos cómo a la fecha en las cuatro versiones de Guardián de las Aves han participado 888 niños de los 32 departamentos de Colombia y en total 178 municipios, 178 municipios. El impacto que esto ha tenido en las comunidades, en las regiones es bastante importante y bastante grande y pues esto se lo vemos gracias a estos patrocinadores. Gracias a Toto, a Frisbee, a Satena, a Vortex, a Calidres, a BirdLife International, a Araucana Lodge, a Birding Peace Colombia, a la Reserva Betancí en Córdoba, a Tiago Birds, a Vestura, a From Colombia y a la Huerta Hotel Turismo Regenerativo en el Valle del Cauca. Gracias a todos ellos, Guardián de las Aves es posible y podemos tener esos 10 kits pajareros que vamos a entregar con binoculares, con guía de aves, con morral de Toto, es diseño exclusivo y con toda la pinta pajarera. Y bueno, hoy queremos volverles a recordar que todos los que tengan hijos y los que están conectados desde Montevideo, desde otros lugares del mundo, nosotros tenemos una marca en Colombia que muchos piensan que no es colombiana porque la comparan con Kentucky Fried Chicken, pero es una marca colombiana, precisamente vecinos de nosotros, de allí del Eje Cafetero, que nació en Pereira. Es una marca que le tenemos mucho cariño. Muchos dicen, pero ¿cómo va a patrocinar algo de las aves si son pollos? Bueno, este es un tema que no vamos a entrar en detalle, pero de verdad queremos darles las gracias porque gracias a ellos
hay muchas cosas que podemos hacer con los niños de Guardián de las Aves. Y Frisbee tiene un beneficio que se llama el Club de Frisbee Kids, en donde ustedes pueden entrar www.frisbeekids.com y pueden registrar a los niños con un recibo de compra que hayan hecho en cualquier local de Frisbee de Colombia. Ingresan los datos del niño y los niños de 0 a 12 años van a tener beneficios como comer gratis el día del cumpleaños y cada vez que vaya con su familia va a tener una gaseosa gratis. Y en todos los puntos de venta siempre hay algún beneficio para los niños. Bueno, ya terminando con el tema de Guardián de las Aves, estamos cerrando la rifa de los binoculares Vortex Diamondback HD 8x42 que nos dona Monte Adentro para poder hacer la rifa, y con la rifa todo este recurso, absolutamente todo, lo dedicamos a comprar los 10 binoculares para los chicos guardianes de las aves. Quedan 7 boletas, estos son los números disponibles, el 8, el 26, el 33, el 66, 73, 75, 85, 90. Los que quieran apoyarnos, vale 50 mil pesos el puesto y se rifa este viernes 10 a través de las últimas 2 cifras de la Lotería Risaralda, el premio mayor. Bueno, viene dentro de poco la Colombia Beer Fair del 16 al 19. Arrancamos con Colombia Beer Fair Chicos y luego viene toda la programación de la feria. Birds Colombia es el patrocinador oficial. Todavía están abiertas las inscripciones, los últimos cupos están disponibles. Y nosotros pues somos el medio oficial de la Colombia Beer Fair. Allí vamos a tener a John Freddy Casamachín, disfruta de las aves y la cultura del pueblo Nasa. Él es de Colombia, también vamos a tener desde México a Paula Enríquez, aprende con la mujer que más sabe sobre búhos neotropicales. Gunther Kloner, que viene desde Australia, explora las distintas formas de pajareo en el mundo, desde Austria. Luis Germán Naranjo de Colombia aprende de uno de los expertos mundiales en conservación. Luis Germán, si quieren conocer la historia, pueden ver la charla pajarera número 67, lo tuvimos a él de invitado. Y por último, conoce a la Jane Goodall del pajareo, que envidia a la señora Bárbara McKinnon de Montes de México, y Jennifer Ackerman, la creadora de unos libros muy exitosos. Ella viene de Estados Unidos, la escritora de aves más famosa del mundo en este momento. Bueno, no se les olvide, allí los que están en YouTube, suscribirse al canal Unidos por las Aves, darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Acá estamos compartiendo contenido y pues estamos compartiendo todas estas charlas. Bueno, ya entrando en materia, dentro de 15 días, porque la próxima semana no hay charlas pajareras, porque nosotros arrancamos un tour el día domingo, vamos a estar la otra semana en un tour, entonces no vamos a tener charla pajarera, pero volvemos el 22 de febrero con Oscar Rodríguez, vamos a estar desde Paraguay con la charla número 101, luego vamos a estar con Marcos de la Hoz, el 1 de marzo, miércoles, hablando de su historia, hablando de él como excombatiente de las FARC, compartimos con él en el ETCR, digamos los lugares donde han hecho los procesos de paz con las FARC y donde ellos viven, y allá estuvimos compartiendo nuestra historia, allá estuvimos en el primer Festival de Aves de Perijá y estuvimos con Marcos, quien nos estará contando su historia. Luego, la charla número 103, nos vamos para Ecuador. Él es un francés radicado precisamente en este país. Él es Javier Amigó o Xavi Amigó. Él es un francés catalán, en donde estuvimos compartiendo también con él en Perú, y bueno, nos va a contar un poquito más acerca de su vida. Bueno, llegamos a la charla número 100, nos vamos para el sur del continente, para Uruguay. Conocimos a Gonzalo en la Feria de Aves de Manizales, en la Feria de Aves de Sudamérica, en la primera que hubo en Manizales en el año 2018, si la memoria no me falla, y bueno, ya después nos hemos visto por ahí también, y hoy lo tenemos como nuestro invitado. Ya por acá lo tenemos conectado, lo voy a agregar por aquí a Gonzalo. A ver, yo quito esto y pues ya tenemos por aquí a Gonzalo y le damos la bienvenida.
Gonzalo, una bienvenida, un saludo pajarero para ti, un saludo pajarero para todas las personas que nos están viendo desde Montevideo, desde Estados Unidos. Bienvenidos, este es un espacio de todos los miércoles donde las aves nos unen, las aves nos hacen hablar de nuestras pasiones, de nuestra vida, de lo que hay detrás de cada pajarero. Y hoy de verdad queremos darte la bienvenida porque yo creo que ser el número 100 dice mucho, 100 charlas han pasado por aquí, 100 personajes, 100 historias de vidas, 100 aves, porque siempre hay un ave, hay alguien que siempre hace una pregunta y es ¿cuál es tu ave favorita? Entonces han habido historias de colores, de sabores, de plumas, de sentimientos, de lágrimas, de risas. Así que bienvenido a Charlas Pajareras. Bueno, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos pajareros desde Uruguay para todos también. La verdad que felicitarlos primero que nada por todo lo que vi, todo el trabajo que vienen haciendo. Ya conocía su trabajo, pero cada vez que lo veo me sorprende y bueno, con ganas de hacer algo por acá, por Uruguay también, parecido a lo que están haciendo, pero la verdad que es impresionante y nada, un gusto estar en el número 100, me están diciendo. Increíble, bueno, es un honor. No sé si significa algo, pero sí para ustedes, sin duda, así que felicitaciones. Bueno, Gonzalo, pues bienvenido a Charlas Pajareras. Y este espacio siempre lo hemos comenzado durante 100 versiones, arrancando por una pregunta, preguntándole a nuestro invitado, bueno, devolvamos la historia, devolvamos el cassette como en algunas épocas y vámonos al principio. ¿Quién es Gonzalo Milaset? ¿Cómo es tu infancia? ¿Dónde naces? Cuéntanos un poco de tu vida. Y ahí nos Bueno. venimos contando hasta el día de hoy. Bienvenido a Charlas Pajareras, Gonzalo. Nunca hice una entrevista así, es un poco emocionante por un lado. Cuando recién hablábamos me comentabas de qué era, quedé pensando, ¿no? Tantos recuerdos, tantas cosas, ¿no? Que han pasado. Bueno, mi nombre es Gonzalo Millacet, tengo 48 años. Yo nací en Montevideo, en la capital de Uruguay, en un barrio que se llama Bellavista. Y después, bueno, me mudé para otro barrio que se llama Pocito, más cerca de la costa del Río de la Plata. Y bueno, fui a un colegio, toda la infancia el mismo colegio, es el Queen's School, que es un colegio bilingüe, que yo tenía de mañana clase obviamente en español y de tarde era en inglés. Y bueno, y después sí me pasé ya todo el liceo a otro colegio, que era el Colegio San Juan Bautista, que por suerte me quedaban los dos colegios, la escuela me quedaban una cuadra de mi casa, así que iba caminando siempre. Y bueno, ahí fue mi infancia y toda la parte del liceo, hasta que después pasé a facultad. Y ahí en el liceo hice orientación a arquitectura. Me gustaba un poco todo eso. Mi primo era arquitecto, bueno, mis padres ingenieros. Y andaba un poquito ahí con el tema de los números, la matemática. Y me interesó el dibujo, siempre me gustó. Nunca fui bueno, pero me gustaba mucho dibujar. Sobre todo mapas y cosas así. Pero bueno, después de Facultad de Arquitectura, que lo hice como uno sigue el estudio, pero en la mitad de la carrera me di cuenta que no era lo mío. Me peleé con un profesor, le tiré los dibujos por la cabeza, me fui y nunca más volví realmente. Me fui a trabajar en Pizza Hut, en la pizzería que recién abrió en Uruguay, la cadena. Ahora no está más, pero seguramente vuelva. Y empecé a trabajar ahí y no sabía qué hacer con mi vida. Trabajé 2 años, fui jefe de cocina, bueno, y empecé a gustarme un poco el tema de la administración. Y ahí empecé a estudiar un poquito de administración también, pero todas las tardes me iba a estudiar a la Rambla, ahí una parte que se llama Punta Carreta, que es en Montevideo, y se ven muchas aves ahí en esa zona, y ahí empezó a tomarme un interés por las aves. Igualmente yo desde joven andaba mucho con el surf acá en la costa de uruguaya, en Punta del Este y toda esta zona, muchos años de surf y también muy relacionado con la naturaleza. Iba a acampar de joven con mis amigos a toda la costa, pasábamos todo el día en el agua y bueno, siempre era eso, ¿no? Naturaleza, fogón. Y siempre miraba a las aves pasar volando delante mío, los gaviotines que caían delante, o un ostrero. Y bueno, siempre, y los delfines también, siempre me interesó todo eso. Pero también yo tenía una conexión interiormente con las primeras naciones de Uruguay, ¿no? Los charrúas, que se llaman. Otras naciones que fueron lamentablemente desplazados, asesinados por el primer gobierno uruguayo, como ha pasado en varias partes del continente. Acá no tenemos, o quedan algunos nomás
de las naciones nativas, las primeras naciones de este territorio. Y bueno, siempre me interesó todo eso, la parte de la revolución artiguista, que fue nuestro héroe, digamos, de la revolución contra España. Y toda esa parte me fue llevando al estudio de las primeras naciones y la relación que ellos tenían con el medio ambiente, ¿no? Como han tenido todas estas primeras naciones de todo el continente americano, que tenían un respeto y un conocimiento que después se fue perdiendo, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, eso me llevaba a gustarme todo el tema de naturaleza. Pero yo recuerdo de niño que con mis padres íbamos a hacer asados a lugares. Yo tendría 6, 7 años. Bueno, mi padre hacía el asado con el fuego. Después le robaba unos palitos del fuego y me hacía un fuego aparte. Me sentaba en el piso y jugaba a que era un indio, con todo respeto. No es un indio, está mal dicho, pero en ese momento era así. Y jugaba eso. Increíblemente, después trabajo en esos parques como guardaparque. No, todavía no me recibí, pero trabajé haciendo una pasantía casi 2 años ahí. Pero bueno, eso es la vuelta de la vida. Y bueno, pero le decía, ¿no? También varios libros me cambiaron un poco la mentalidad. Y uno fue que del primer guardaparque de Uruguay, que es Juan Carlos Gambarota, que es un libro que se llama De Mochilero Guardaparque, que él recorre toda América a pulmón, ¿no? Trabajando y avanzando y hablando de la vida y lo que es la vida en sí, ¿no? No perder el tiempo y valorar lo que es la naturaleza y todo lo que te da. Y respetarla, ¿no? Uno es joven y no se da cuenta, o ahora los jóvenes sí se dan cuenta, pero en esa época era bastante nuevo todo el tema de la conservación para acá en Uruguay, y el respeto y todo eso. Entonces, a mí me fue llevando ese libro, me cambió la vida, que lo recomiendo. Y bueno, a partir de eso, me dediqué a buscar qué tenía que hacer en mi vida. Y eso lo hablaba con mi hermano muchísimo. ¿Qué tenemos que hacer en la vida? Que sirva para algo. No quiero trabajar en tener una pizzería, con todo respeto, ¿no? Tener una pizzería, que también me encantaría, tener una pizzería, trabajar todo eso y la vida se te va. Quería hacer algo que sirviera para algo, que me gustara a mí. Y bueno, eso me llevó todo al ecoturismo. Mi hermano empezó a Facultad de Ciencias, yo estudiaba todo este tema de los nativos y todo eso. Y un día él cae a mi casa yo tendría ahí 22 años, y cae a mi casa con un libro de aves de Uruguay, de Adrián Aspiros, el primer libro que él sacaba, que eran solo fotos, y fotos muy chiquitas y no muy buenas, y cuando vi eso quedé sorprendido, hasta hoy lo digo, y dije, no puedo creer que estas aves estén en Uruguay, y de ahí no paré. Fue un constante de querer ver esas aves, lo lindo que eran, lo que representan las aves, en todo el sentido, y ahí, bueno, dedicarnos al ecoturismo. Justo se presenta en un instituto en Montevideo una carrera técnica de guía de naturaleza, de técnico en ecoturismo. La hacemos, esa tecnicatura, pero para que nos den el título teníamos que hacer una pasantía en algún lugar, desarrollar el ecoturismo, y bueno, ahí terminamos en un lugar que se llama Cabo Polonio, que es el Parque Nacional Cabo Polonio ahora, que es un pueblito rodeado de dunas, una punta rocosa con islas llenas de lobos marinos. No hay electricidad, no hay agua corriente, es un lugar mágico, único, que se lo recomiendo a todos, porque para mí es uno de los mejores lugares del mundo, y he tenido la suerte de viajar bastante. Y bueno, enamorado de esos lugares, ahí nos quedamos, acampé meses en el monte nativo, en el bosque nativo de la zona, trabajé como boletero, porque ahí se entra con camiones 4x4, no se puede entrar con el auto propio, obviamente, o se entra carros a caballo o caminando. Y ahí, bueno, trabajé, ya te digo, como boletero, daba folletos, era guía, dormía dentro del auto, hice todo lo que haces de joven, que ahora no lo haría seguramente. Pero bueno, viví toda esa época ahí. Después el Ministerio de Turismo nos dio un centro de formación en el Cabo Polonio, que también trabajábamos guía, alquilábamos sombrillas, nos rebuscamos como podíamos. Y después hubo un cambio de gobierno y bueno, no nos continuaron el proyecto, pero nosotros no estábamos casados con nadie políticamente, no continuó, y volví para acá, para Punta del Este, para Maldonado, para esta zona, y abandonamos un poco el tema, y empecé a trabajar en agencias de viajes como guía, como chofer, después trabajé en hoteles, restaurantes, fui gerente de hoteles, de restaurantes, siempre mirando las aves, pero el ecoturismo todavía no daba la para vivir, ¿no?, directamente. Inclusive hubo una crisis en el 2002 muy grande acá en la región, que no hubo turismo, no sonaba un teléfono, fue algo increíble, fue algo muy grande en Argentina también, todo eso repercutió acá.
Pero bueno, y bueno, después seguí con el tema de los restaurantes. Y bueno, después conozco a Alejandra, que es mi compañera actual, que hace más de 10 años que estamos. Y vuelvo al tema con las aves. Ella era fotógrafa y se mete conmigo en el tema de las aves. Y vuelvo a estar involucrado y tratar de empezar de nuevo a desarrollar el ecoturismo. Y llega la convención Ramsar de Humedales a Uruguay en el 2015, acá en Punta del Este. Me llaman para ser guía de esas actividades. Empiezo a trabajar en una ONG que se llama Guarapopé y con varios proyectos de conservación, educación ambiental. Y bueno, de ahí he vuelto al ecoturismo y he trabajado en tours para varias agencias. Trabajo para cruceros, para ir a la Isla de Lobos, que tenemos una reserva de lobos marinos. Y bueno, he trabajado docente de hotelería y turismo, también me han llamado. Y bueno, también fundamos un club de observadores en Punta del Este. Participar en la Feria de Aves, represento a mi país, que es un honor. Tenemos grandes representantes que podrían haber sido en vez de mi lugar, pero bueno, me tocó a mí. Y bueno, tuve la suerte de ir a varias ferias, a casi todas las ferias. No pude ir a la última de Manizales, pero bueno, es un placer estar en todo este mundo de las aves, que uno hace amigos y disfruta de la naturaleza, que es lo más importante que tenemos en este planeta. Total, pues una historia muy curiosa, pues cómo te conectas a las aves. Yo creo que cada uno tiene diferentes formas de cómo ha llegado a este mundo, ¿cierto? De cómo nos hemos apasionado y por eso pues estamos todos conectados a través de espacios como este. Cuéntame, bueno, cómo, pues digamos, es Uruguay desde la parería. O sea, aquí hay muchas personas de Uruguay, de hecho, conectadas, pero también hay personas de otros lugares. Entonces, Uruguay, el Uruguay pajarero, llame. Sí, bueno, América del Sur es el continente de las aves, pero no nos podemos comparar con Colombia, ni Perú, ni Ecuador, ni Brasil, ¿no? Somos un país pequeño territorialmente, pero tenemos unas 500 especies de aves que, en comparación con, por ejemplo, nuestros vecinos de Argentina, ellos tienen 1000 especies, un poco más de 1000 especies, pero nosotros solo somos el 6% del territorio de Argentina. Entonces, la cantidad de especies de aves que hay para el pequeño territorio que tenemos. Eso se da por la ubicación geográfica de Uruguay, ¿no? Tiene toda la influencia, obviamente, del océano, el Río de la Plata, toda la influencia de la Mata Atlántica que viene bajando de Brasil, el Chaco Entrerriano de Argentina, y muchos corredores biológicos que hacen que Uruguay tenga muchas aves residentes, y en hablar de migratorias, ¿no? Que como toda la costa acá del continente sudamericano, recibe estas aves, sobre todo de playeras que vienen desde allá, de Canadá, y siguen hasta la Patagonia, ¿no? Pero Uruguay tiene esa ventaja de ser un país pequeño. Entonces las distancias son cortas, entonces uno puede moverse rápidamente en poco tiempo, tiene buenas carreteras, buena infraestructura, y eso lo hace un país muy interesante. Es un país seguro, estabilidad económica, buenos servicios, tiene todo. No tiene las aves, obviamente, que tiene Colombia, pero tiene muchísimas aves. No tenemos aves endémicas que solo haya en Uruguay, pero tenemos endémicas regionales que solo están acá en esta parte del continente. Y bueno, el gobierno nacional, el anterior y este, están teniendo una actitud positiva con respecto al desarrollo de la observación de aves en Uruguay, pero es algo que recién empieza, pero que sin duda tiene el futuro. Yo vengo trabajando muy bien esta temporada, por ejemplo, pero bueno, no somos muchos los guías de observación de aves que sepan de aves, que hablen inglés, entonces eso de a poquito se va a ir capacitando más gente y creo que vamos a poder tener una muy buena oferta. Ni hablar de la gastronomía de Uruguay también, le decía, ¿no? Tiene todo para todos los norteamericanos, que son el 99% de gente que yo trabajo, vienen con una idea de Uruguay y se van con otra totalmente diferente, muy positiva, sin duda. Sí, claro. Y cuéntanos, Gonzalo, un poco cómo, si nos devolvemos un poco en la historia, si nos puedes recrear un poco de cómo es esa Uruguay pajarero. O sea, hay una historia de mucho tiempo, hay pajareros de hace mucho tiempo, cómo ha sido la evolución de las guías, o sea, cuéntanos un poco de la historia de Uruguay en ese sentido. Bueno, pajareros siempre hubo desde siempre, pero bueno, está Aves Uruguay, que es la ONG más importante en el tema aves acá en nuestro país,
que desde el año 87 se crea Aves Uruguay, ya era Aqua antes, no, perdón, era otra, perdón, no me acuerdo ahora, Gupeca, perdón, Aqua es otra cosa. Gupeca era antes, después pasó a Aves Uruguay, y es la ONG que representa a BirdLife International en nuestro país. Okay. Y bueno, eso es lo más importante que tenemos. Y sin duda la observación de aves en Uruguay ha comenzado a desarrollarse más, como en otros países, sin duda, por las redes sociales. Ahora todo el mundo tiene una cámara, o es más fácil llegar a tener una cámara. Hay más información, hay más guías. Está Merlin, tenés todo tipo de herramientas que antes no existían, que está favoreciendo al tema de la observación. Después hay otro punto que hay que tener cuidado, que cuando somos muchos destruimos lo que queremos conservar también, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. La gente quiere la mejor foto, utiliza el playback demasiado, todas esas cosas que pasan que también son un problema, ¿no? Todos queremos que haya más observadores de aves, queremos que se cuiden las aves, pero también tenemos que tener cuidado de lo que hacemos nosotros, los observadores, cuando estamos en el campo, ¿no? Claro, claro, obviamente. Bueno, y también quería preguntarte, digamos, un poco cómo, bueno, aquí nos están saludando desde Chile también, cómo ha sido la evolución o cómo es la historia de, porque aquí, por ejemplo, hubo la primera guía que yo tengo referencia es la guía Hilti. ¿Cómo ha sido la evolución de las guías y de todo el material que hay? Y ¿cómo es la infraestructura de lugares en Uruguay? Aquí, por ejemplo, en Colombia, cada vez hay muchísimos más lugares que se vienen especializando en aviturismo. ¿Cómo es el tema en Uruguay? Bien, en tema de bibliografía, cuando nosotros empezamos, teníamos que usar la guía de Tito Naroski, que era de Argentina y Uruguay. No teníamos una guía propia todavía. Después sí aparecieron guías de como de Alejandro Olmos, de Adriana Spiros, de ahora de Gabriel Rocha, ¿no? Personas que hace mucho tiempo que obviamente que observan aves y saben mucho. Pero sí, te decía, al principio nos manejábamos con la guía de Argentina. O había algunos libros, algunas cosas de autores nacionales de los años 60, pero era más de aves marinas o costeras, pero nada como una guía realmente. Así que, bueno, es bastante nuevo el tema de las guías en relación con otros países. Ok. ¿Cuántos pajareros puede haber en Uruguay? ¿Tenés un cálculo por ahí? No tengo una cifra exacta, pero puede haber de 200, 500 a 1000. La verdad que no sabría esa cifra. Pero bueno, te podría decir que de pajareros que yo conozco realmente, puede haber 300, 400. Podría ser un número en todo el país, ¿no? Sí. Okay. ¿Y acá me recuerda la guía de Shep también, una guía de que bastante anterior a todas estas, muy, muy, muy buena que se hizo acá en Uruguay también. Ok. ¿Y cuántas compañías operadoras de aviturismo hay? ¿Bastantes o? Muy pocas realmente. Hay emprendimientos particulares, como lugares con alojamiento que te pueden hacer observación de aves también, pero no creo que pasen los 20. Ah, ok. Es algo bastante nuevo en Uruguay, y ya, por eso te decía, ¿no? Con un crecimiento acelerado, por suerte sí. Ok, ok. Y digamos en tema de especies migratorias, ¿qué tantas especies migratorias llegan hasta Uruguay? Y bueno, nosotros tenemos las especies migratorias, principalmente que vienen del sur, en invierno, okay, que se escapan allá del frío un poco y se vienen a nuestras tierras que están frías, pero no tanto. Tenemos, por ejemplo, la gaviota cangrejera, que es un visitante de invierno, que es Larus atlanticus, que es una especie endémica de Argentina, Uruguay y Brasil. Esa gaviota, si querés verla, tenés que venir acá. Y es un visitante que no, de acá de invierno. Y después tenemos alguna especie de chorlos, sobrepuesto, una calandra tres colas, varias especies que vienen en invierno. Pero después sí tenemos los visitantes de primavera-verano, que se dividen en dos grupos, digamos, los que nos vienen a visitar desde de la zona de Brasil, del Amazonas, Mato Grosso, inclusive pueden venir de Colombia, que son como el churrinche, ¿no? La tijereta, el venteveo real, varias especies de golondrinas que vienen a nidificar Uruguay, que llegan aproximadamente en septiembre, se van en marzo, y después tenemos obviamente las migratorias que vienen de la tundra canadiense, de allá de la Bahía de Hudson, todos los playeros
y chorlos, ¿no? Todo el género tringa y varias especies más que, no, que están ahora en Uruguay, ¿no? ¿Hacen ustedes tours para ver pelágicas también allá? Sí, en invierno casi siempre se organizan una o dos quizás salidas pelágicas en los meses de julio, agosto, y se sale principalmente acá de Punta del Este y nos acercamos a la Isla de Lobos, que está a unos 8 kilómetros de Punta del Este, que es la reserva de lobos marinos de la especie de lobo fino más grande acá del continente. Y bueno, ahí se pueden ver muchas especies de albatros, petreles, escúas, pueden haber pardelas, y bueno, ni hablar de la cantidad de lobos marinos, pero bueno, esas son las salidas, algún paíño, pero bueno, esas son especies que se ven sin duda, cuando vienen los vientos fuertes del sur, ahí llegan a nuestras costas en Uruguay. Muy interesante. Por acá yo había hecho una pregunta que cuántas aves hay en Uruguay, pero ya Gabriela da Silva me responde que hay 500. 500 especies. 500 especies. Cuando nosotros hablamos de 500 especies, quisiera saber esas, entendiendo pues el territorio, ¿cuáles son los bosques más visitados para pajarear? ¿Cuáles son los más dominantes? Aquí, por ejemplo, pues tenemos páramo, tenemos el bosque secotropical que está en su totalidad amenazado. ¿Cómo es ese manejo a la hora de, bueno, yo quiero ir a Uruguay a pajarear, de las 500 quiero ver mínimas 250, ¿a qué bosque tengo que ir? Ecosistemas. Sí. Bueno, Uruguay en eso, le decía, la gran variedad de aves que tiene es por la gran variedad de ecosistemas que tiene, ¿no? Al igual que los demás países del continente. Muchos humedales Uruguay, muchísimos humedales. Tiene una cadena de lagunas costeras muy importante para las aves migratorias, que es obviamente una cadena de lagunas también para observadores de aves, ¿no? Porque eso está una al lado de la otra, entonces uno va continuamente observando aves, y algunas ya con bosque nativo costero, que se le llama como la Laguna Garzón. Estas son áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay, y esos están, digamos, de la costa de Punta del Este hacia el este del Uruguay, por la costa atlántica hacia el lado de Brasil. Y ahí tenemos varias lagunas, como le decía, Laguna del Diario, Laguna del Sauce, que es en la zona de Punta del Este, después ya más adelante para el este, Laguna José Ignacio, Laguna Garzón, Laguna de Rocha, Laguna Castillo, Laguna Negra y Laguna Merín con la frontera con Brasil. Entonces es un corredor biológico muy interesante para ver aves acuáticas, aves de humedales y, bueno, ni hablar de todas estas migratorias de los chorlos y playeros. Después tenemos muchos ríos y arroyos que están todos los bosques nativos, fluviales, que se les llama, que son un gran ambiente también para observar aves, quebradas también, que son muy interesantes para determinadas especies, que son distribuidas por distintas partes del país. Después tenemos una serie de palmares, que también son interesantes para determinadas especies de aves. Y después todo un ambiente serrano, usted capaz, le va a causar gracia, el ambiente serrano se lo llamamos a la parte de las colinas acá, de las sierras nuestras, que lo más alto es de 511 metros en Uruguay, pero es un ambiente único también de acá del país, que es un ambiente serrano que se ven determinadas especies de aves. Por ejemplo, la vita negra copetona, que es una especie casi endémica del país, que está acá en la zona nomás, y anda en ese ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa variedad de ambientes hace que uno en una mañana pueda ver, moviéndose unos kilómetros, más de 100 especies de aves, quizás. Bueno, sí, yo sé que es una pregunta difícil, pero si uno, pues nosotros, por ejemplo, no conocemos Uruguay. Si tú nos dijeras, ¿cuál sería como la especie más representativa que uno diga, esta es la especie más representativa del Uruguay? Yo sé que puede haber muchas, pero pues si tú tuvieras que mencionar una, ¿cuál sería? Sí, bueno, cuando fue la Feria de Aves de Sudamérica acá en Punta del Este en el 2019, elegimos el carpinterito enano, le llamamos nosotros, un carpinterito 10 centímetros, muy chiquito. Es casi endémico de Uruguay, está en la zona de Argentina y Brasil también, pero que digamos que el epicentro es Uruguay. Entonces elegimos esa especie como representativa de nuestro país. Y en una guía en Estados Unidos aparece como carpinterito uruguayo. Entonces, bueno, por ese lado sería una especie representativa de nuestro país, como alguna otra más, pero bueno, esta sin duda es la que usamos nosotros y me parece la correcta. Bueno. Y la pregunta que nunca falta en charlas pajareras, ¿cuál es tu especie favorita? Para mí es una pregunta muy difícil porque creo que
No hay una favorita como tal. Para mí una ave depende mucho del comportamiento, de su misión en el ecosistema, como de tantas cosas y tantas variables, pero la primera que se te venga a la cabeza. Sigo en los carpinteros, me quedo en el carpintero porque no es que sea mi ave favorita, es el cariño que le tengo, porque cuando empecé a observar aves, todos conocen el venteveo, ¿no? El Pitango sulfuratus. Ese era lo primero que me interesaba saber, porque tenía hasta una vincha, me parecía, quería saber el nombre. Pero el día que me vocalizó el carpintero Nuca Roja, que es el un ave que hasta tiene, Alejandra, mi compañera, pudo darse cuenta que tenía hasta corazoncitos dibujados en el pecho, es increíble. Y bueno, cuando yo estaba acampando y empezaba con las aves, fue el primero, la primera noche de mañana, a las 5 de la mañana empezó a cantar arriba de la carpa y salí afuera y vi eso. Y quedé impactado con esa ave. Es un carpintero muy común en Uruguay, se lo ve por todos lados, pero bueno, para mí es la ave más que más le tengo cariño, digamos. ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo se llama él? Es el Melanocloros, ya te digo cuál es. Ok. Bueno, mientras miras ahí. No me estoy acordando ahora el nombre. Mientras miras ahí, Mudes nos dice, esta es una pregunta, acá yo creo que tengo, para... Lo muestro acá para que lo vean cuál es la especie. Ah, ok. Es el de Nuca Roja. Ah. Carpintero Nuca Roja le llamamos acá en Uruguay. El nombre científico es Colaptes Menalocloro, sí. Y es el Greenbar Woodpecker. ¿Nos puedes mostrar la carátula de ese libro, por favor? Esta es la guía de Adriana Spiros. Que también tiene el sur de Brasil y la Pampa Argentina, incluye ahí. Acá se ve el mapa. Esto es Uruguay entero acá, el sur de Brasil, y ahí en naranja se ve la Pampa Argentina. Es una guía bastante completa. Esta ave de las Pampas. Ok, genial. Dile a Alejandra que muchas gracias ahí por la asistencia. Se me fue el nombre científico, increíble. No, eso pasa. Me sale en inglés. No, ahora se me olvidan hasta los nombres en español por trabajar con tanto en inglés. Me queda. No. Se me van los nombres. Es muy normal. Ya nos pasó en Perú. Ahora, cuando fuimos a Perú, el guía sabía los nombres en inglés y no en español. Sí, O en local o en científico. No, solo en inglés. Bueno, sí, ahora lo entiendo. Bueno, los invitamos a todos a que hagan sus preguntas. Entramos en sección de preguntas precisamente para Gonzalo. Acá tenemos personas conectadas de todas partes y acá hay una persona conectada desde Colombia. Sé que tiene un proyecto en este momento por el Valle del Cauca y Jairo pues nos pregunta sobre el tema de qué guía de aves virtual puedo utilizar, que fuera el nombre científico, el nombre en inglés, el nombre popular. Jairo, tú puedes visitar www.birdscolombia.com, ese es un portal en donde vas a encontrar muchas aves y vas a encontrar nombre científico, nombre común y nombre en inglés, ¿sí? Los nombres populares que podrían llegar a ser los nombres vernáculos, como les decimos acá en Colombia, no existe una guía como tal que solo te hable de nombres populares, porque en Colombia el nombre popular o el nombre vernáculo depende mucho de la cultura, de las creencias, de la zona, de la religión, etcétera. Y creo que eso pasa en muchas partes de Uruguay, perdón, del mundo. Y aprovecho precisamente para preguntarte eso, Gonzalo. ¿Cómo es aquí en Colombia existen mitos y leyendas? Existen aves que si cantan a una hora determinada es porque alguien al otro día se va a morir. Y obviamente a nosotros nos encanta hacer estas preguntas cuando vamos a las comunidades o cuando vamos a visitar personas que viven muy lejos de las realidades o etcétera. Y es impresionante todos los mitos y leyendas que hay alrededor y cómo a veces los seres humanos le toman odio a un ave cuando canta, ¿no? Nos pasó hace muy poquito, salimos a pajarear. Hay un ave que aquí le dicen el tres pies, y que es el cucu ardilla. Y cuando... No, tapera. Perdón, tapera naevia. Cuando esta tapera naevia canta, la gente cree
en su cabeza que al otro día alguien va a morir. Entonces, es muy curioso porque como una vez que nunca han visto, cogimos el libro, se lo mostramos a la persona y le dijimos, mira, esta es la especie que está cantando. Esa persona no lo podía creer. ¿Qué especie tan bonita? Entonces empezamos a hablar de ese tema y decíamos que las probabilidades de que en el mundo se muera una persona por minuto, pues son de 1 a 10 es 10, y pues que esas cosas pasan, ¿no? Y así muchas cosas otras más. Entonces, ¿eso también existe en Uruguay? Puede existir, cada vez menos, supongo yo, ¿no? Pero bueno, algún pájaro, el venteveo, que le decía hoy, el Pitango sulfuratus, dicen que es mal agüero a veces cuando viene a cantar. Yo no creo en esas cosas, pero el urutaú, que es otra ave que también canta de noche, que dicen que trae mala suerte. Pero acá en Uruguay, yo por lo menos yo no estoy tanto en ese tema. Seguramente otras personas sepan más de ese tema, pero realmente no. Ya te digo, el urutaú y el venteveo he escuchado. Pero, por ejemplo, del ñacurutú también, que es un ave rapaz, un búho, que también que puede aparecer y puede traer mala suerte, también lo he escuchado acá, pero no conozco ningún caso que haya pasado algo. El urutaú que dice Gonzalo, para los colombianos, para nosotros sería el bien parado, o también como le dicen el... ¿Cómo se le dicen? El bien parado, se me olvidó. Bueno, Nyctibius grisea. Es el Nyctibius. Y es una especie pues que su canto asusta a cualquiera, entonces pues hay muchas creencias sobre el tema en Colombia, pues obviamente pasa mucho, pero pues obviamente para eso estamos los pajareros, para decirles que no crean en esas cosas y que las aves no tienen la culpa. Sí, bueno, sí. Como el miedo a lo desconocido, ¿no? Sí, total, y creo que eso pasa en todos los idiomas. Y yo siempre lo he dicho, y que como pajareros es una responsabilidad que tenemos quitar todas esas telarañas que hay alrededor de las aves. Por aquí Darío Correa, no sé si estará en Uruguay, me imagino, pregunta que si hay horneros en Colombia. Sí, aquí hay horneros, está el Furnarius minor, el Furnarius leucops, bueno, hay algunos horneros por acá. Y Darío también nos hace un comentario muy bonito, gracias Darío por eso, y nos dice que Uruguay en guaraní significa río de los pájaros pintados. Qué bonito. Hoy aprendimos algo. Sí, eso es. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero bueno, es una de las teorías que significa Uruguay, pero bueno, es algo más romántico de un poeta, Zorrilla San Martín. Pero puede ser, ¿eh? Puede ser también. También se habla que es el río de los caracoles. Urú es un caracol. También hay una teoría que esa, pero ya casi personal, que en la naciente del río Uruguay está el pájaro urú. Ahí en Brasil, donde nace el río Uruguay, que el río Uruguay corre toda la costa, digamos, oeste del país, ¿no? Nosotros estamos, digo, por Argentina, en la parte oeste por el río Uruguay, que se emboca en el río de la Plata. Y bueno, ese pájaro que parecía un faisán, digamos, nace ahí. Es una teoría, pero esa es personal, nunca la escuché de nadie. Pero bueno, pero ya te digo, Zorrilla San Martín hace esto de los ríos de los pájaros pintados, que me parece muy interesante, pero habría que seguir discutiendo ese nombre. Con todo respeto a Darío, obviamente. ¿Y qué significa de los pájaros pintados? Como para entender un poquito de dónde viene esa teoría. Y los pájaros, los colores de los pájaros que están en el río. Tan simple como es. Ah, ok. Pero tenemos lindos pájaros, lindos colores también. Aunque estemos en el sur, ¿no? Cuanto más al sur las aves pierden color. Pero bueno, acá tenemos pájaros bastante lindos también. Ok, por aquí está Adrián Stachi, o Stachi, yo no sé cómo se pronunciará el apellido de él. Un saludo también para Adrián, que nos conocimos también. Aquí está preguntando si Merlín está actualizado por zonas para Colombia. Sí. Merlín tiene paquetes diferentes en zonas de Colombia, está Colombia Caribe, Colombia Orinoquía, Pacífico, está todo el paquete completo, que es como 2 gigas, pero sí está por regiones también. Bueno, aquí Darío está bien, y un saludo para ti, Darío. Darío nos dice que en Uruguay tienen un dicho, fulanito o menganito. Acá en Colombia también decimos fulanito, menganito, perencejo. Aquí tenemos tres.
es como el hornero porque no trabaja los domingos. Eso está muy chistoso. Aquí lo utilizamos como cuando se nos olvida el nombre de alguien y decimos perencejo y no sabemos cómo se llama o por referirnos a alguna persona. El pirincho también ha escuchado gente decir que trae mala suerte. Sí, y por acá hay alguien que dice Gabriela, y los que avisan que hay alguien embarazada, esa por ejemplo no me la sabía. Y así es que yo te digo, charlas pajareras, precisamente cuando empezamos a interactuar con las personas, es un espacio en el que empieza uno como wow, a también a entender que hay otras cosas, que hay otras formas de pensar. Entonces se vuelve un espacio también muy inclusivo en el donde todos pues aprendemos un poquito. Yo la verdad es que, por ejemplo, eso no lo había escuchado nunca, y eso que aquí en Colombia hay un tema muy fuerte con los mitos y las leyendas. De hecho, hace 8 días tuvimos a Fernando Narváez, que es un ornitólogo, un biólogo del sur de Colombia, y es de una comunidad Kamsha, y él está escribiendo mitos de su comunidad alrededor de las aves, y nos contó varias anécdotas ahí. Invitadísimos a escuchar ese capítulo, y una que nos encanta, y es un pajarito que silba como si le estuvieran coqueteando a la esposa, entonces a la señora, él le silba como... Entonces se creó todo un mito porque el señor venía y casi que le pegaba a la señora porque decía, es que a usted le están coqueteando. Con el tema del machismo, ¿no? Entonces, ¿cómo entra el machismo a tomar ahí el protagonismo con la película que se hace el hombre de pensar que le estaban coqueteando a la esposa y era un ave que pues, siempre que pasaba la misma señora le hacía este ruido? Bueno, por acá tenemos otra pregunta. Nos dice Adriana desde Cali, ¿qué aves marinas hay en Uruguay? Y buenas noches para ti. Bueno, aves marinas en Uruguay, bueno, les decía, ¿no? La parte de los albatros y petreles y escúas y pardelas que vienen del Atlántico, del sur. Y después, bueno, tenemos varias especies de aves que están todo el año, como algunos gaviotines, varias especies de gaviotines. El gaviotín real, por ejemplo, es muy común en todo el continente, pero en Uruguay está amenazado porque se reproduce solo en unas islas y en esas islas tiene problemas con la gaviota cocinera que llamamos la gaviota Larus dominicanus, que se ha reproducido mucho en varias partes del continente. Y bueno, varias especies de gaviotines y después, bueno, otras especies como los playeros y los chorlos que están en las costas, ¿no? Pero bueno, varias especies de gaviotines, eso se pueden ver bastante bien, esos están siempre en la costa. Algunos están todo el año y otros tenemos el gaviotín golondrina, el Sterna irundo, ese sí, que viene del norte, que está ahora acá, es migratorio, y se lo puede ver acá mismo, acá en el puerto Punta del Este, a media cuadra está lleno de gaviotines, bueno, ahí puedes ver estos especies. Y después, bueno, ostreros también que le comentaba, el ostrero común, el ostrero negro, que es un visitante de invierno, que viene... se lo ve muy poco, lamentablemente, pero bueno, se lo puede ver. Y bueno, después está una famosa paloma antártica, que es otro visitante de invierno interesante para ver en Uruguay. Y bueno, y bueno todas las aves acuáticas, después que están en la costa, ¿no? Ya sea las gallaretas o los macá, ¿no? Los zambullidores, todas esas especies también están en la costa, ¿no? Si uno quisiera encontrar información, ahorita dijiste aves uruguayas, ¿cómo se llama? Aves Uruguay. Aves Uruguay. ¿Y la aves página? Uruguay, la ONG, sí, y después estamos nosotros con el COA Punta del Este, ¿no? El COA significa Club Observadores de Aves, ¿no? COA Punta del Este, y bueno, ahí hacemos actividades de todo tipo, ¿no? Obviamente con niños, grupos, charlas en escuelas, salidas de campo. En el 2017 al 2019 con Aguarapopé, con un proyecto de Comarisma, también, como ustedes, trabajamos muchos niños, llevamos guías, llevamos larga vista de regalo, todo eso se ha hecho. Y eso con el COA Punta del Este también, ¿no? Ahí estamos con varios COAs han fundado en nuestro país, que es la forma de acercar a la comunidad local con las aves, ¿no? Somos como representantes de Aves Uruguay en cada departamento, ¿no? Eso es lo que hacen los COA. Bueno, acá me están invadiendo. Alejandra, bueno, ese es el COA Punta del Este Maldonado, que elegimos al cazador, al Rinkopf Snigger, al Black Skimmer. Bueno,
Eso le decía, ¿no? Pero sí, Aves Uruguay o el COA Punta del Este es lo que estamos nosotros trabajando. El COA Punta del Este también hace algunos estudios científicos con Thierry Rabaud a la cabeza, un gran ornitólogo belga que hace más de 30 años que está en Uruguay. Y bueno, han hecho varios estudios del ostrero, por ejemplo. Ahora están haciendo, con Alejandra justamente que apareció, están haciendo todo un censo de la golondrina tijereta, irundo rústica, todo el tema de nidificación acá en Uruguay, que es bastante nuevo. Y está, bueno, todas esas cosas estamos trabajando, ¿no? También. Ok, una pregunta. En Uruguay, ¿dicen pajarear también? Sí. Sí, también se utiliza el pajarear. Y también sí, está la connotación, eso lo hemos venido cambiando con el tiempo, pero me da mucha curiosidad en América Latina cómo está la connotación, porque aquí pajarear, depende del lugar donde tú vivas, es ir a cazar aves. Ah, también, sí. Sí. Bueno, también se puede ver con ese término. Los cazadores podrían también. Pero bueno, nosotros no tanto pajarear, sino observar aves o a mirar aves o a ver aves. Ya. A ver aves también es. Pero pajarear también es un término que se usa mucho en Uruguay. Perfecto. Pero sí, lamentablemente siempre están los cazadores, cada vez menos, pero bueno, siempre están. Cada vez hay más guardaparques, por suerte también, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Uruguay está un poquito atrasado en el tema de áreas protegidas, comparado con nuestros vecinos, pero bueno, vamos ahí en camino, luchando siempre contra las montañas, porque acá en Uruguay es así un poco también con nuestros gobernantes. ¿La comunidad de pajarera en Uruguay es unida? Sí, hay de todo, como en todos lados, pero sí es unida, sí. Hay todo, siempre hay alguien, algún personaje, pero no, es unida, no hay ningún problema en ese sentido. Okay. Por suerte, está todo bien. ¿Y le trabajan fuerte a Global Big Day también? Sí, cada vez más, por suerte sí. Y nosotros, por ejemplo, en el COA Punta del Este, tenemos un alojamiento con Alejandra y sorteamos una estadía para que puedan venir de otras partes del país a hacer el próximo Big Day en la zona nuestra. Y tratar de hacer esos intercambios también, aprovechar el Big Day para hacer esas cosas también, ¿no? No sea solo siempre hacer el Big Day en tu lugar o moverte un poco, sino hacer intercambios, que es una idea que estamos proponiendo para y viene funcionando, ¿no? Para el Big Day. Perfecto. Súper, Gonzalo. De verdad, estamos muy agradecidos. Valoramos mucho el tiempo. El tiempo cada día yo personalmente me quejo mucho que no me alcanza el tiempo. Sí. Cada día es más corto. No sé si hayan más preguntas para Gonzalo, pero mientras de pronto alguien envía preguntas, nosotros cada charla la cerramos con un mensaje pajarero. Un mensaje pajarero que tú le quieras dejar a las personas que te están escuchando, a las personas que te van a escuchar, porque esta charla se convierte en un podcast. Y es un mensaje precisamente para incentivar a las nuevas personas que están viendo esto, a las que lo van a ver. Y yo creo que como pajareros tenemos una misión, tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad social con el ambiente, y es ese mensaje pajarero de Gonzalo para el mundo. Pero acá hay una pregunta, mientras Gonzalo va pensando, porque a veces me dicen, uy, Nicky, me cogiste en frío, espera un momento, entonces no hay que responder a mansalva. El ave que piropea a los demás, a las damas, es el Lipagus vociferans. Sí, podría, o sea, me pones a pensar porque el sonido del Lipagus es impresionante, pero en Colombia hay aves, no sé si era el Mimus gimbus. No, Fernando no lo dijo hace 8 días. Pero no es el Lipagus, es muy claro cuál es el Lipagus. Y sé que es otra muy parecida al Mimus gilbus, que es una ave que también imita los sonidos de otra, y esta especie precisamente tiene un comportamiento muy parecido, ¿no? Como de esta misma especie. Aquí nos dice Leonardo Doño que hubo un grupo en la Facultad de Ciencias a ver aves que lamentablemente ya se disolvió. Bueno, yo creo que eso pasa en todos los lugares y precisamente hay muchos espacios que sirven para volver a retomar. Aquí hay una pregunta de una niña de abril desde Colombia. Ella pregunta, Abril tiene 9 añitos, y ella pregunta si el canto de las aves en Uruguay
tiene el acento argentino o uruguayo de Colombia. Bueno, es que tú sabes, de pronto en Colombia, para nosotros el acento argentino y uruguayo, porque cuando no, de pronto a veces es muy difícil diferenciar, ¿no? Hay que estar en el territorio para diferenciar. Yo he tenido amigos argentinos y uruguayos y sí hay diferencia, pero es muy leve, es muy difícil diferenciar. Para nosotros, claro. Para nosotros. Y en Colombia, un argentino cuando habla, o un uruguayo en su defecto, llama muchísimo la atención, ¿no? Así como yo sé que también los colombianos llamamos muchísimo la atención porque tenemos un acento neutro, dicen que hablamos súper bonito, pero para nosotros ustedes hablan muy chévere, como lo decimos. Entonces, Abril por eso lo pregunta, porque la connotación que tenemos en Colombia y digamos que es el carácter y la personalidad que tiene el uruguayo y el argentino, pues llama mucho la atención. O hablamos de fútbol también. Sí, claro. No, claro, claro que sí. No, bueno, sí, con Uruguay y Argentina, más bien al lado de Buenos Aires, ¿no? Porque después en la otra parte de Argentina no se habla como... Uruguay habla como el de la gente de Buenos Aires, pero ya te vas para el interior de Argentina, Uruguay, totalmente y ya diferente. Cambia un poco ya sí. Pero bueno, sí, hablamos muy casi igual, ¿no? Algunos términos son diferentes. Entre nosotros sabemos, nos diferenciamos enseguida, pero bueno. Pero sí, es así. A mí, hablando del canto de las aves, a mí lo que me pareció curioso cuando fuimos a Chile, que el tero común para nosotros, el Vanellus chilensis, que acá está en todos lados, están los canteros, están en todas partes, que es nuestra ave nacional, digamos. En Chile es la misma especie, pero vocaliza diferente. Yo decía, vocaliza en chileno. Y hasta tenía un canto más largo que parecía un chileno. Y me quedé sorprendido con eso. La misma especie, pero con distintas... Y yo decía, tiene que ser otra especie, porque mirá cómo vocaliza. Y no, es la misma especie, así que bueno. Según donde sean, las aves cantan diferente, sin duda. Esa pregunta aplicaría entonces para Chile. ¿Y lo viste en Colombia también, el Vanellus? No recuerdo haberlo visto. No recuerdo. Vimos tantas especies que yo... Lo mismo que ahora cuando fuimos a Perú, vimos más de 360 especies de aves, que es lo mismo que yo vi en más de 20 años en Uruguay. En dos semanas. Entonces no me puedo acordar ni los nombres de las aves que vimos. Tengo que... Hay que poner el Vanellus colombiano a ver si canta diferente. ¿Cómo también canta? Sí, seguramente. O como el hornero, ¿no? El hornero que tenemos acá en Uruguay. Vas a San Pablo, unos kilómetros de acá en Brasil, y ya es naranja, ya es más, tiene otro color. Y es el mismo, obviamente, ¿no? La tierra, el lugar, el entorno, ¿no? Sin duda. Sí, claro. Sin duda. De hecho, aquí hay aves que cantan diferente, claro, cambiando de cordillera solamente y... Sí, sí. Bueno, acá también se habla del chingolo, también, que según en la zona canta, tiene una nota más en algún lugar, en otros lugares. ¿Cuál es Sonotriquia? ¿Cuál es? Sí, Sonotriquia capensis, sí. Okay. Ese sí, ese lo vi en Colombia, ese lo vi. Okay. Sí, aquí en nuestra zona es bien. Ese lo recuerdo. Bueno, Gonzalo, agradecerte por este tiempo y bueno, nos despedimos con tu mensaje pajarero. Bueno, qué presión. Mi mensaje pajarero, para los que empiezan, sin duda es eso. Como yo decía, cuando empecé la charla que decía, no sabía qué hacer en la vida, quería hacer algo útil y aprovechar la vida, disfrutarla, pero también ser algo útil. Y las aves fueron ese camino, a mí, a descubrir naturaleza, a aprender a respetar el planeta, a valorarlo. Yo antes, no sé, cuando tenía 18 años veía el mundo diferente. Pensaba que era la tabla de surf y no mucho más de eso, ¿no? Andaba en esa. Y las aves me cambiaron la vida realmente, ¿no? Y a mucha gente lo he visto, ¿no? Y observar aves es salud, pura salud. Uno utiliza todos los sentidos, se olvida de los problemas. Es toda una aventura, sin duda, la observación de aves. Y ni hablar que para mí son el futuro, es la conexión a que podamos quizás volver para atrás, ¿no? Ya estamos en el momento crítico del planeta, lo hemos destruido tanto que mucha gente dice con razón que no hay vuelta, que no podemos volver para atrás, pero bueno, capaz que las aves son un gancho para que la gente frene un poco la locura esta que tenemos de contaminar y el plástico y todo lo que está destruyendo
a la casa de las aves, a la casa de todos los animales. Hemos perdido tantos animales, ¿no? Que ahora que lo que podemos ver son las aves, porque lo demás, los mamíferos, todo eso los pasamos por arriba. Nos quedan las aves que pudieron escaparse, volar, y siguen estando ahí para recordarnos que tenemos que cuidar este planeta. Y bueno, nada, el mensaje es disfruten las aves, disfruten la vida. Ese es el mensaje. Gracias, Gonzalo. Dijiste algo que se me va a quedar clavado en el corazón, y es que las aves pueden huir, pero otras especies no. De verdad que, wow, eso creo que tiene una profundidad increíble. Gracias por tu tiempo, gracias a todas las personas que nos acompañaron de principio a fin. Recuerden que esta charla se convierte en podcast, igualmente queda grabada aquí en el canal de YouTube de Unidos por las Aves, donde ustedes pueden activar la campanita para que cada 8 días les llegue la notificación y se acuerden de una charla que cada 8 días es una historia totalmente diferente. Gonzalo, muchísimas gracias. Espero volver a encontrarte, que las aves nos encuentren. Los espero ver por acá, por Uruguay, pronto. Claro que sí, con muchas ganas de ir. Tenemos que ir a Globic Day, aunque sea, no mentiras. Algún día estaremos seguramente visitando. Tienen las puertas abiertas siempre. Muchas gracias. Y bueno, esta fue la charla número 100 de Charlas Pajareras. Agradecerle a Gonzalo por su tiempo, a todas las personas que estuvieron conectadas desde diferentes sitios, especialmente pues a todos los uruguayos que estuvieron acompañándonos hoy. Y les tenemos un cariño muy especial porque ha habido, pues en el fútbol, jugadores muy importantes que han venido a jugar a Colombia también. Y para mí han sido muy representativos. Entonces, los esperamos dentro de 8 días. Dentro de 15 días. Esto es Charlas Pajareras de Unidos por las Aves y pues ahorita uniendo Latinoamérica a través de las aves. Gracias. Gracias. Chao. Chao.